Muy buenas compañeros y bienvenidos a Filo Fishing. Hoy os traigo un vídeo, como habéis visto en la portada, en el título, que es sobre señuelos de rock fishing. Los 10 señuelos que no faltan nunca en mi caja, que he probado mucho y que sé que funcionan. No os voy a traer señuelos que están por probar o que me han mandado para que pruebe y salga en algún vídeo. Son señuelos que yo he comprado, que sé que funcionan porque han salido y salen en cada jornada, en todas, y son señuelos que si en algún momento perdiera, volvería a adquirir. Vamos a empezar por las capas más altas. Os explicaré un poquito también en qué condiciones más o menos los uso, para qué especies, si se pueden diferenciar. Así que empezamos por la capa más alta de agua y vamos bajando. En primer lugar, los Pachinko 85. Como sabéis, tengo un vídeo en el que saco bastantes lubinas y muchas que no salen de jornadas de días anteriores. Os lo dejo aquí enlazado para que podáis verlo si aún no lo habéis visto. Es un señuelo que pesa 7 gramos. Tengo estos dos. Este lo utilizo con... Es el nácar. Lo utilizo en momentos de poca luz. Y este lo utilizo cuando está el sol fuera, cuando está el agua súper limpia y la verdad que funciona muy bien. He dicho estos los primeros porque son señuelos que se pueden utilizar con el agua un poquito movida, ¿vale? Luego tengo otros paseantes que los utilizo cuando el agua está más planchada o incluso cuando está parada pero el pez está muy activo o queremos llamar la atención porque chapotea y chapotea bastante. La verdad que es un señuelo que me ha dado muchísimas alegrías. Ahora vamos a pasar al Faki Dog. Estos serían el número 2. Sobre todo, el tamaño 50, que pesa 5 gramos, es una auténtica pasada. Me ha pescado obladas, ha sacado lubinas pequeñitas, ataques de agujas que quizás por el tamaño no se han clavado, pero las he visto saltar por encima del señuelo. Es un señuelo que funciona muy, muy bien. Y luego tengo el 70, que también ha sacado algún pez, aunque lo utilizo bastante menos. Pero es un señuelo que también lanza muchísimo y funciona muy bien. Este lo utilizo sobre todo cuando está el agua bastante quieta. Cuando no quiero hacer mucho ruido, es un señuelo que nada en un cizar muy, muy chulo y no hace nada de ruido, no chapotea, no tiene sonido interior y es un señuelo que funciona mucho, mucho y muy bien. Os lo recomiendo 100%. Seguimos con los paseantes de superficie. Estamos con el número 3. Os hablo del LiveWire en tamaño 87, lo conocéis como travieso. La verdad que para el agua plato, 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 es un señuelo que funciona muy bien. En el Delta, la última salida que hice, que estuvimos sacando lubinas y doradas, os dejo el enlace aquí arriba también. Me funcionó muy bien. La verdad que sacó una aguja muy chula, sacó varias lubinas. Y es un señuelo que funciona muy bien. No sé si se aprecia en la cámara, pero tiene bastantes rasguños. Y es sobre todo de cuando cogí la aguja, que tiene unos dientes impresionantes. Dejamos los top water. En el número 4 os traigo estos dos pequeños minnows. Son de tamaño 50. Este es sinking. Baja un medio metro o así, más o menos, entre 10 centímetros, 60 centímetros, por ahí anda. Y lo he utilizado para coger algún serranito, alguna vaca. Me entró también una dorada en el Delta. La verdad que por los colores que tiene y su tamaño es bueno para coger doradillas. Y luego tengo este, que este sí que con este he sacado bastantes más peces. Es el Hardcore Minnow. Este es floating. Como veis, lo llevo con anzuelos simples porque lo utilizo para pescar por encima de la piedra. Algún sarguito ha salido alguna dorada y sobre todo me ha dado truchas. Con este señuelo saqué las tres truchas, las únicas tres truchas que he sacado hasta el momento en una salida que hice no hace mucho y fue con este señuelo. La verdad que va muy bien, hace unos jerks muy muy nerviosos con parones y saca bastantes peces. Ya os digo, toqué una dorada en el Delta, toqué una oblada aquí delante de casa bastante chula, alguna aguja también ha sacado y ya os digo, las truchitas
del otro día que estuve pescando en el TER. Seguimos. En número 5 estaría el Ryuki 50. El tamaño 50 pesa 4,5. Que tengo también el 60 aquí. Vale, el Ryuki 50 es que pesca muchísimo. Pesca mucho y pesca de todo. He sacado lubinas, he sacado arañas, he sacado serranos, he sacado vacas. He sacado muchos, muchos peces con este señuelo. La verdad es que es una pasada, es una pasada. Y este me lo compré para las truchas después de ir y no lo he usado. Me lo llevé, sin embargo, ayer que estuve en el Delta. Y mi crío, mi niño, saca una doradella con este señuelo. Ya la tienes, ya la tienes. Mi niño con una dorada, se caga la perra. Espera, espera, cariño, que apretamos un poquito el carrete. Espera, espera, espera. Está aquí, ya está aquí. Cuidado, no se moje el carrete, cariño. Mira, mira, mira. Vale. Doradita. Doradita. ¡Ay, que se te va! ¡Ay, que se te va! ¡Ay, que se te va, mi amor! Lo he cogido yo, lo he cogido, papá. Sí, lo has cogido, sí. Mucho. Cuidado, cuidado. ¿Eh? ¿Pesa mucho? Sí. ¿Sí? Venga, a vivir, bonita. Ahí se va, sí que vive, sí. Mira, mira, anda que se la ha pensado. Y es que la verdad es que funciona muy bien. Y los colores, estos colores para la dorada así en sitios como el Delta, funcionan increíble. Vale, seguimos bajando. Ahora nos vamos con un paseante hundido en el número 6. Estamos hablando del Nioro Nioro. Es un señuelo para el que conoce el feel. Bueno, es un poquito similar. No podemos decir que es igual porque no tiene nada que ver. Lanza bastante más que el feel y se mueve un poquito más. ¿Cómo lo uso? Es dejándolo caer. Y cuando está en el fondo, pues lo traigo a jerks, a tirones. Haciendo tirones y pum, 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 pum. Y la verdad que me ha dado alguna lubina. Y sobre todo, se tiran mucho y muy bien los black bass. Es el tamaño 85 y pesa 7 gramos. La verdad que funciona muy, muy bien. Seguimos bajando. En el número 7 tenemos los Ryuki VIP. 45 milímetros y pesan 5,3 gramos. Estos señuelos, bueno, los utilizo de forma errática, ¿vale? Lanzo, dejo caer, pum, jerk, bajo otra vez, pum, pum, a tirones. Y en recogidas lineales también va haciendo mucha vibración y funciona súper bien para las doradas. Este señuelo para las doradas es una auténtica pasada. Muy, muy bien. Los dos colores, ¿eh? Normalmente cuando empiezo a buscarlas, empiezo con este, que tiene un color así más llamativo, y si veo que no lo quieren, me paso a este. Seguimos bajando. Ahora vamos con los Black Minnow. Es el tamaño 70 y los monto con cabezas de 6 gramos y con cabezas de 4 gramos y medio. Dependiendo del fondo que tenga donde esté pescando. Si estoy pescando encima de piedras, le pongo el 4,5 porque me da más tiempo de reacción. Y si estoy pescando en arena y puedo lanzar un poquito más lejos, pues le meto el de 6 gramos. Un poquito dependiendo de cómo sea el escenario. Pero ya os digo, funcionan muy bien los dos. Me han dado un montón de peces. Allí en Cantabria salían lubinas a porrillo con ellos. Y va muy bien. Para el black bass, para la trucha, la verdad es que es un señuelo que es muy polivalente y va muy bien. Seguimos. En el número 9 os voy a mencionar estas cabezas. Son de Decoy, son de Darting. Decoy Delta, las Magic. Son una auténtica pasada. Yo le monto estas cabezas a cualquier vinilo que sea para hacer tipo dart. ¿Vale? Como veis, lo puedo montar en un kill drop, si quiero hacer una recogida con unos movimientos un poquito más agresivos, que no sea todo tan lineal, recojo lineal, pam, pam, un par de golpes y me lo hace más agresivo. Los monto en mis queridos Agilliders, los monto en el skinny
Y en estas gambitas de Sabacher, que pues pongo un vídeo aquí en el que saco un montón de serranos con una sola gamba. La verdad que funcionan muy bien. Y son unas cabezas, como os digo, que van fenomenal. Las uso sobre todo en 2,5 y en 3,5. ¿Vale? Son unas cabezas. Ya os digo, yo si tengo que pescar a darting, pesco con estas cabezas. Y luego, por último, es un poquito amplio y quizás es un señuelo que no podéis conseguir, todo el resto se puede comprar, pero es un señuelo que sale en todas mis salidas. O sea, en todas las salidas que hago salen estos señuelos. Y estoy hablando de los que acabáis de ver, como el Kill Drop, el Agile Glider, el Skinny y, como no, el Turminnow. Son señuelos que pescan de todo y en cualquier escenario, o sea, que no pueden faltar. Los llevo siempre. Siento que no podáis adquirirlos, pero como os quería enseñar los 10 señuelos que más funcionan, que más me funcionan a mí, con los que más peces he sacado, pues tenía que mencionarlos. Y en el número 10 pues están los chulures, que son señuelos que me funcionan siempre. Bueno, compañeros, pues ya sabéis cuáles son mis señuelos favoritos, los preferidos. Y no por otra cosa, sino que porque siempre que salgo a pescar vienen conmigo y si no es siempre, casi siempre tienen picadas o sacan pez. Y son señuelos que todos los que veis aquí encima han sacado peces. Yo no voy a engañar a nadie, no voy a decirle, no, sí, porque mira, porque este señuelo... Y que ni siquiera lo haya echado al agua, ¿vale? Yo quería mostraros un poquito lo que he aprendido en todo este tiempo y los señuelos que me funcionan. Hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta, por favor. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si creéis que este tipo de vídeo le puede gustar a alguien, por favor lo compartís. Un saludo y buena pesca.